El arte es como la puerta, es el pasaje que te permite ir a ese lugar donde vos podés trasladar todo lo que te pasa adentro, lo sacás de alguna forma. Para mí es fundamental el arte para cualquier ser humano. Mi nombre es Paula Abraham, estamos en la localidad de Los Menucos. Mi arte básicamente nació de casualidad, porque de chiquita siempre me gustaba mucho bailar, armar coreografías, mirar videos, pero nunca fui a una clase de danza, por ejemplo, siempre solita. Había una chica que daba clases, pero era muy costoso. Y un día, cuando tenía 17 años más o menos, fui a buscar un trabajo práctico porque a uno de los chicos de mis compañeros que iba a tango, acá en la escuelita municipal, que en ese momento estaba Cacho Villegas. Y me acuerdo que estaba en la puerta y él me invitó a entrar. Y me acuerdo que me agarró y me sacó a bailar y desde ese día no paré de bailar. Mi nombre es Carla Romero. Estuve viviendo unos 6 años en Córdoba luego de terminar el secundario y al volverme a mi ciudad, a General Roca, Fisca Menuco, decidí empezar a tomar fotos, a grabar algunos videos con los recursos que tenía y me sugirieron estudiar. Mi profesora en ese momento, Verónica Roy, me insistió mucho, me decía bueno, que existía IUPE, obviamente ya sabía. Me costó un poco tomar la decisión porque tenía 24 años y pensaba que era grande para estudiar. Hasta que un día me decidí, dije, voy a hacer algunas materias de montaje, que era lo que me interesaba, y terminando la carrera. Yo bailo de hace 3 años, siempre me gustó la danza, pero no tenía la oportunidad de aprender, digamos, con un profesor, todo lo que significa los chicos y el trabajar, no tener el tiempo, pero era una cuenta pendiente que tenía. Entonces, ahora que lo pude hacer, que ya mis chicos crecieron. Tenía ese tiempo para mí y, bueno, tuve la posibilidad de que se hiciera acá con el IUPA y algo para mí, aprender algo para mí. Soy Melina Albornoz, estoy en el proyecto de extensión universitaria Traer Intervenciones Artísticas de la parte de extensión universitaria de IUPA. Vengo de la disciplina de las danzas folclóricas. Soy profesora universitaria en danzas folclóricas. Me llamo Joel Zúñiga, vengo del sur de Mendoza, Malargüe. Estoy estudiando la licenciatura de Artes Audiovisuales. Soy Florencia Sánchez. Egresada del IUPA, de las carreras de profesorado de cinematografía y nuevos medios y del profesorado de danzas con orientación en folclore. Bueno, TRADER es un proyecto de extensión universitaria. Realizamos intervenciones artísticas en espacios no convencionales. Trabajamos con el hospital, que es nuestra organización participante. Ya hace 2 o 3 años antes de pandemia, ¿no? Y después, bueno, salimos a la comunidad en general a hacer intervenciones. TRADER es la parte de la institución, creo, muchísimas cosas que en un principio ni nosotros mismos sabíamos que le podían llegar a aportar. Nos han dicho también desde ahí que aporta como difusión, de difusión constante y no a fin de año, de que es IUPA, de acercarse a las escuelas, a la comunidad. En Roca está la Universidad de Arte, por allá en una esquina, y de repente la traemos acá a la ciudad, a los espacios abiertos, a instituciones, a barrios.
Cuando me comentaron de IUPA, me acuerdo que fui a averiguar y en ese momento las carreras eran cíclicas. Tenías que esperar que terminara una generación para volver a, para anotarte y empezar todos juntos. Y iban por el segundo año, así que me dijeron que no podía en folclore. Pero sí en clásico me podía anotar. Y clásico en ese momento me dio miedo y no me anoté. Entonces me anoté a otra carrera, nada que ver con el arte, y no, claramente no me gustaba. Al otro año me metí en IUPA, quedé enloquecida. Y aparte me preparaba los fines de semana en grupos particulares para competir. Y cuando conocí la competencia, me quedé enloquecida, porque eso como que te incentiva a estudiar más. Entonces yo los fines de semana ensayaba, pero también yo me quería preparar profesionalmente y quería mejorar. Y lo bueno que siempre destaco de IUPA es que, por ejemplo, yo estaba anotada solamente en folclore. Pero yo necesitaba sí o sí saber técnicas de clásico, de contemporáneo. Yo fui y pregunté en el aula y enseguida me abrieron las puertas de clásico, de contemporáneo. Y ahí conocí a mi maestra Cecilia Izarriaga, que la amo. Creo que es una de las mejores maestras que he tenido. Y siempre lo digo y se lo digo a mis alumnas también, al igual que Facu Mercado. Facu Mercado es del área de folclore. Ellos dos son como los maestros, así que uno los tiene allá arriba. En tercer año aproximadamente de la carrera, es un profesorado en Cine y Nuevos Medios, conozco a algunos compañeros y nos sentimos con la necesidad de empezar a salir un poquito de la universidad y empezar a probar a hacer algunos trabajitos con algunos amigos que tenían bares o marcas de ropa y demás. Así que comenzamos haciendo algunos y dijimos, a esto le tenemos que poner un nombre. Y así, en 2016, nace Cría Films, que es una productora que hoy, 6 años después, se sostiene, conformada por, en su primer momento, por 4 integrantes, los 4 salidos de IUPA, digamos, egresados de ahí. Y en paralelo, he tenido la oportunidad también de trabajar en Canal 10 hace 3 años. Y bueno, este año me encuentro acá trabajando ya el año completo, digamos, todo el año. La contratación es para varias cuestiones. En principio para un programa de tele que está gestándose para salir, quizás el próximo año, pero ya estamos grabando varias cosas para eso. Y porque me gusta, lo llevo en el alma eso. Yo escucho un gato, una chacarera y es como una pasión que tengo. No sé, será porque nunca lo pude hacer. En el campo se baila no folclore, sino las músicas regionales, que es la ranchera, el pasodoble, el valsecito, que eso la profe no me lo tuve que enseñar, ya lo sabía. Son esas cosas tradicionales, el chamamé, que en realidad el chamamé es de otros lugares, pero está muy arriesgado acá a la zona. Dentro de Trader estoy a cargo de lo que es el registro y la edición del proyecto. El contenido, una vez que es registrado, yo lo edito y se lo entrego a IUPA. A Trader aporto un poco desde los conocimientos del cine y después también desde la danza, como que fuimos mutando un poquito de las dos cosas, y creo que eso es lo, como que en Trader encontré un lugar donde podía hacer confluir esas dos ramas artísticas que elegí estudiar. Escena 7, plano 2 y 4, toma 1. IUPA me dio primero mucho conocimiento, si bien la experiencia fue agregándole claramente mucho más, pero me dio mis bases, personas muy valiosas que hoy en día son amigas, son colegas de trabajo. Me dio muchas experiencias, ya sean dentro de la carrera en sí, como desde hacer un trabajo que ya te hace exponerte a ciertas cuestiones y aprenderlas, a también, eso es como estudiante, pero también he tenido la posibilidad de trabajar y ha sido para mí maravilloso. Empecé a competir en los conjuntos de danza. Después me empecé a preparar particularmente en pareja de baile estilizado, que sería folclore fusionado con otras técnicas de baile, contemporáneo clásico, que era todo lo que yo estaba haciendo en IUPA, a la par. Y después salió el campeonato de malambo femenino,
que estaba como el boom, porque era la novedad. Y nada, yo había estado los 4 años en Yupa estudiando malambo en la carrera. Y me encantaba, era una de las materias que yo, que más me gustaba. Entonces dije, listo, yo me empiezo a preparar acá. Así que yo trabajaba en Yupa y salía de trabajar y era quedarme 1 o 2 horas más ensayando malambo. Todos los días malambo. Tenía que salir a correr, era un montón porque era diferente a las otras técnicas. Un poco más complejo de llegar. No es imposible, pero es un poquito más complejo porque tenés que adaptar otras costumbres y otro entrenamiento. Y me acuerdo que fuimos al pre en Jacobacci, el preselectivo, que no quiero dejar pasar el gran apoyo que tuve desde Yupa. Yo me acuerdo que nos pusieron la combi para poder ir hasta Jacobacci. Nosotros como estudiantes, porque era yo y habían otros chicos también que iban en otros rubros. Y cuando gané, que eran, no sé, era muy tarde cuando dijeron el resultado, fue un grito mío solo de la alegría que sentía. Cuando yo decidía a bailar, porque era una cuenta pendiente, como tenía los lugares para hacerlo, tenía la posibilidad, tenía los profesores, era gratis, tenía lugar, ¿por qué no hacerlo? Yo pienso que nunca es tarde para empezar algo que uno quiera hacer. Porque yo hasta tango bailé, que no sabía, no sé cómo habrá hecho el profesor, pero... Yo sabía porque tuve la posibilidad de que mi hijo estuviera 7 meses estudiando en el Yupa. No, cuando conocí el Yupa ya soñaba, yo decía, yo tendría que estar acá, pero bueno, ya no podía. Plenitud, total. Y creo que también te permite como autoconocerte la danza, ¿no? Porque uno encuentra, sobre todo en espacios que son un poco más académicos, donde hay que cumplir ciertas pautas, uno encuentra sus propias limitaciones. Es necesario poder avanzar y en eso uno debe conocer cuáles son esas limitaciones y cómo poder fortalecerlo. Así que me aporta plenitud y me ha aportado mucho conocimiento propio. Es un medio de expresión. Y la danza nos invita justamente a poder jugar con el cuerpo y a poder expresar nuestra propia identidad en cualquier danza. Así sea que te dediques profesionalmente o lo hagas por ocio. Oh, muchísimas cosas de compartir, de salir a lugares que yo nunca había conocido, acá cerca. Maruchito, por ejemplo, que fue una experiencia muy linda, de poder bailar en una plaza, de romper ese hielo de la timidez, que gracias a los profesores, porque no han tenido mucha paciencia también, porque no agarramos uno los primeros días. Pero bueno, ellos están para eso, creo, para eso lo pusieron en ese lugar y bueno, han tenido paciencia con nosotros, los adultos mayores, o sea, porque a nosotros nos cuesta más aprender. Si bien nos gusta la danza, pero nos cuesta muchísimo. A mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo. Pero bueno, acá estamos. Vino la pandemia, yo me vine a mi pueblo pensando que eran unos meses, 2 meses. Y acá me encontré con otra realidad y también un poco el volver a estar con la familia. Así que, nada, después de 2 años de pandemia trabajando virtual, decidí quedarme acá. Voy a hacer una academia de baile porque yo quería como que también las posibilidades que yo pude tener allá en Roca y en Yupa, yo quería que también los chicos y las chicas de acá la pudieran tener. Entonces, y que no sea tan difícil el acceso. Así que empecé con el apoyo de mi papá, empezamos, de toda mi familia en realidad,
empezamos como a invertir para hacer la academia y yo le decía, yo me acuerdo que le decía a mi papá, yo quiero que sea lo más parecido a Yupa posible. Entonces me acordaba, a ver, el piso cómo era, tenía que ser así, así, así. Y así lo fuimos armando de a poquito hasta que abrí hace 2 meses atrás. Y la verdad es que estoy contentísima porque es, como te digo, un proceso. También la necesidad mía de trasladar eso que yo pude aprender a los chicos de acá. Y que después, el día de mañana, si terminan quinto o algo, decirle, bueno, allá está su camino. Es libre, ¿no? Pero yo les puedo decir, en Yupa tienen el mejor lugar, yo lo puedo decir tranquilamente, es que Yupa es el mejor lugar para estudiar arte, cualquier tipo de arte. Siempre que vamos a un lugar, enseguida se nos acercan. Mucha gente, bueno, felicita a los artistas, pregunta un poco qué es Yupa, ¿no? Cuando decimos que somos de Yupa, qué es Yupa. Y después siempre la invitación que, por favor, si podemos volver al mes siguiente o la semana siguiente, o si podemos llevar, no sé, alguien de música, alguien de teatro. Una experiencia que dentro del espacio áulico no se puede desarrollar en totalidad. Por ahí sí, conocer los pasos legales que debe tener un artista a la hora de pensar una actividad, sobre todo en espacios abiertos. Y después, bueno, un poco de esto de preguntarnos todo el tiempo qué es el arte, o cuándo una actividad es artística y cuándo no, si el arte puede atravesar cualquier temática, o se puede encontrar en cualquier espacio. No sé, no le veo futuro, pero bueno, eso hay que ser realistas también, no vamos a irnos sobre las 9 porque bueno, ya no tenemos una edad para decir vamos a hacer una cosa que no. Dentro de lo que es la danza que uno puede llegar a hacer, bueno, bienvenido sea lo que venga más adelante, seguir aprendiendo, sí, ¿por qué no? En el futuro de Trader estamos con muchas ganas, hay mucha demanda de intervenciones, así que planificando y tratando de todos los años ir creciendo un poco más, que cada estudiante de Yupa se sienta parte del proyecto. Agradece mucho este tipo de intervenciones, por ejemplo en el hospital, para gente que está pasando dificultades y necesita algún tipo de conexión o un momento de relajación que la música te puede dar, que solamente la música te da. Una de las cosas que hablábamos con las chicas era que la idea del proyecto es que una vez que nosotros nos vayamos o no estemos más, él pueda continuar en manos de otras personas, porque creo yo que ha demostrado que genera lazos o vínculos y la experiencia de los estudiantes al participar y ganarse el público de una manera totalmente diferente al estar en un escenario. Creo que es una motivación, es una experiencia más para ellos. Creo que el proyecto puede adaptarse a cualquier lugar, a cualquier universidad que tenga que ver con el arte. Creo que está llena de arte. Si bien tiene la Universidad de Yupa, creemos que hay arte en todos lados y es algo que caracteriza este lugar, que lo hace bien lindo. Y por eso también creemos como proyecto que el arte no está solamente en Yupa, sino que está en otros lugares también y a su vez queremos hacer confluir eso. Es organizarse, formar un equipo y alianza para poder avanzar con eso.
pero yo creo que es muy rentable. Solamente que cuando las productoras que se van armando, creo que principalmente deben ser disciplinados y organizados para poder llevar adelante lo que deseen, ya sea esto, ofrecer sus servicios a diferentes personas, no sé, emprendedores. Hay un montón de gente que necesita, digamos, contenido. Creo que este rubro, y si tenés la posibilidad de poder andar un poquito, viajar un poco quizás, me gustaría que me saque a pasear un poco la producción y yo poder estar preparada para eso. Sí, me encantaría participar en cosas más grandes y que siempre se me estén presentando desafíos y poder, bueno, abordarlos y eso ir llenándome de experiencias cada vez mayores. Siento que el arte le aporta a la sociedad mucho. Siento que es un canal de sanación para muchos, de expresión y de algo que nos conecta con lo sensible del ser humano. Muchas veces estamos en el ser robot del cotidiano, que también nos ayuda a poder afrontar el ser humano, que es un montón. Y el arte creo que es lo que nos hace conectar con algo, no sé si es más grande o qué, pero con esa parte sensible que tenemos. Creo que es salud para muchas personas. Pienso en niños o en adultos con un montón de quizás cuestiones, no sé, desde enfermedades de salud mental o desde un montón de cosas, y que creo que el arte es un canal para llevar la vida. A lo que apunto ahora es poder trabajar y demostrar también que del arte se puede hacer base, por así decirlo. Poder trabajar y depender de eso económicamente nada más. No es que tenés que requerir, si bien estoy trabajando acá con el proyecto de mi familia, la idea es abrir una academia y que sea una fuente de trabajo, tanto como para mí, como directora, como para la gente que quiera trabajar del arte, que quiera dar clases de danza, de teatro, como Barbie, y que puedan tener una fuente de trabajo. El arte es como la puerta, es el pasaje que te permite ir a ese lugar donde vos podés trasladar todo lo que te pasa adentro, lo sacás de alguna forma. Siempre me gustó la danza, pero era una cuenta pendiente que tenía. Entonces, ahora que lo pude hacer, que ya mis chicos crecieron, tenía ese tiempo para mí y, bueno, tuve la posibilidad de que se hiciera acá con el IUPA y algo para mí, aprender algo para mí.